Esta ha sido una semana muy negra en lo laboral. 4 trabajadores han fallecido en accidente laboral en lo que va de semana. 2 el lunes en Guipúzcoa y otros 2 ayer en Vizcaya. El último en Loiu. Y hoy el comité se ha concentrado para denunciar esta muerte. Amane. Han sido muchos los trabajadores que se han concentrado para mostrar su solidaridad al compañero fallecido. Ha sido una concentración silenciosa, no ha habido ninguna pancarta y tampoco ha habido lugar para las declaraciones. El accidente mortal ocurrió ayer aquí en la empresa que ven detrás. Un trabajador de 46 años fallecía al caerle encima un palé lleno de ladrillos. Desgraciadamente no fue el único accidente mortal de la jornada, porque en Ceanuri también falleció un camionero. Hay que recordar además que el lunes 2 personas fallecieron en Guipúzcoa también en sendos accidentes laborales. Con estos 4 nuevos casos ya son 15 las personas que han fallecido en accidentes laborales, una cifra que es superior a la del año pasado. Los compañeros del trabajador fallecido, vecino de Bilbao y de 46 años de edad, han querido mostrar su solidaridad y apoyo y también su crítica por el accidente laboral que acabó con su vida. Era empleado de una subcontrata que trabajaba para Aceros Olarra. Es precisamente la subcontratación uno de los factores que provocan accidentes laborales, según los sindicatos. Hay una realidad de precariedad laboral. La subcontratación o algunas figuras, ¿no?, de la subcontratación podrían ser también, bueno, pues algo relativo a esto que está haciendo que haya más accidentes de trabajo. Osalan investiga las causas que han derivado en accidente mortal, pero en cualquier caso hace un llamamiento a los empresarios porque un tercio de los accidentes laborales se producen en el primer mes de contrato. Digamos que una siniestralidad clásica, caídas, poda de árboles, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra que todavía seguimos sin evaluar cómo es debido los riesgos en los puestos de trabajo. Y eso es una obligación del empresario y la empresaria. Esta semana ha habido 4 trabajadores fallecidos de 4 sectores diferentes. Baña 15 en lo que va de año, superando así los del año pasado por estas fechas. Es día de huelga en el sector del metal en Vizcaya. 50.000 trabajadores están llamados a secundar esta jornada de movilizaciones. Piden un nuevo convenio sectorial. Igor, ¿cómo está yendo el día y cuáles son las principales reivindicaciones? Bien, pues los sindicatos hablan ya de una jornada de lucha histórica en el sector del metal vizcaíno. Aseguran que el seguimiento está rondando el 80%. Llamados por ELA, LAB, Comisiones y UGT, miles de trabajadores han manifestado esta mañana en las calles de la capital vizcaína, en Bilbao, para defender un nuevo convenio sectorial. Si no se encarrila la negociación, atentos, porque para junio ya hay otras nuevas 4 convocatorias. Después de año y medio de negociaciones, de 18 reuniones infructuosas, huelga en el metal de Vizcaya. Algunos piquetes informativos por la mañana, pero sin incidentes, y en algunas empresas trabajo a puerta cerrada. Pero paro generalizado, según los sindicatos, cifran el seguimiento en un 70 u 80%. Histórico en el mundo laboral, el sector del metal se ha movilizado como hacía tiempo que no lo hacía. Que hoy orgullosamente decimos que es un inicio y que esto va a terminar con un día histórico que va a ser la firma del nuevo convenio del metal de Vizcaya. Estaban llamados más de 50.000 trabajadores para renovar el convenio, con subidas salariales del IPC más 2, para combatir la eventualidad, la subcontratación y así hasta 10 puntos acordados por todos los sindicatos y rechazados por los empresarios. Ya basta a tener las condiciones laborales decaídas, ya basta a vivir sin actualizar ni los salarios ni ninguna de otras condiciones laborales. La huelga también ha sido secundada en las grandes empresas con convenios propios y eso satisface a las centrales. La próxima reunión será el día 3. Los sindicatos esperan una actitud más receptiva. En este sentido, exigimos a la patronal que en la próxima reunión aporte contenidos que garanticen condiciones dignas en el metal de Vizcaya. De hecho, hay otros 4 días de huelga convocados para el mes de junio. Bueno, y buenas noticias porque la empresa CAF de Beasain, dedicada a la fabricación de trenes, sigue creciendo y en esta ocasión ha comprado una empresa en Suecia por 80 millones de euros. Euromaint, que así se llama la nueva filial, es líder en su país en el mantenimiento de trenes y cuenta con unos 1.000 trabajadores. Con la nueva adquisición, CAF tendrá mayores oportunidades de crecer en los mercados nórdicos.